Nuria. Diego. Bueno, por fin nos conocemos en persona. Sí. Pasa, estoy preparando la cena. Vale. Espero que te guste. Es pescado. Algo ligero, que no engorde mucho. Ah. ¿Qué te gusta? Sí. Gracias. Aunque no te lo creas, es la primera vez que quedo con alguien por el Tinder. ¿Tú qué? ¿Lo usas mucho? No, de hecho eres el único con el que he hablado más de 3 frases seguidas. Es que hay cada elemento por ahí suelto. Desde luego. Bueno, pues esto ya está. Voy a poner los cubiertos. ¿Me ayudas? Sí. ¿No te gusta? No me gusta el pescado, lo siento. Joder, lo podías haber dicho antes. Lo siento. No, sí, yo lo digo por ti. Ahora estarás incómoda. No, no te preocupes. El resto está muy rico. Te veo un poco insegura. Sí. Es que estoy un poco rara desde que llegué. Está todo en tu cabeza. Estás nerviosa, es normal. Debe ser. Pero hay algo que no me estás contando. Bueno, una cita está para preocuparse por lo de ahora y no por el pasado. Venga, cuéntame. A ver, es la primera vez que nos vemos en persona, pero nos conocemos un montón después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Es una larga historia. Es lo que te hace estar tan apagada. Estoy apagada. Estás gris. Sin alegría. Lo siento. Pues sí, porque no hemos venido a estar amargados, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te hace estar así? Hace mucho tiempo. No fue una relación muy sana, que digamos. Te pegaba. Mujer, no hay más que verte. Eres un cadáver andante. ¿Cómo se llamaba? Diego, creo que me olvidé. No, no, no. Quiero que se una a alguien. Me apetece que se una. ¿A ti no? ¿De qué hablas? Lo sabes. Soy lo que tú reflejas.
Nuria. Alex. Meloncito. No. No es posible. No. No voy a hacerlo. Voy a volver a hacerlo por ti. Fue por tu culpa. Por ignorarme, por hacer lo que te daba la gana. No, otra vez no. Me quité la vida por ti y lo sabes. Me manipulaste. Me querías tuya y no lo soy. Te pasaste de la raya. Lo hice por ti, quería recuperarte. ¿Cómo? ¡Pegándome! Tú me mataste. Por tu egoísmo, por ser una niñata inmadura que solo quería apoyarte a otra. ¡No! ¡Nunca lo hice! Esto no es verdad. Estás muerto. Estás muerto. Tú también deberías estarlo. ¿Realmente pensabas salir de esta? No es más que una zorra. Y yo me maté por tu culpa. Todas las hostias que recibiste fueron merecidas, niñata malcriada. Tenía que hacerte reaccionar. Que vieras la realidad. Pero ni con esas. Te mereces sufrir. Te lo mereces. Y siempre lo vas a merecer. Acaba con tu asquerosa existencia. Mira lo que me hiciste. Lo siento. No vales nada, no eres nada. Estás mejor muerta, nadie te va a echar de menos. De esta no sales. De esta ya no. Si hubiera estado con él ese día... Fuiste una hija de puta. No podía más. Estaba cansada. Egoísta. Dame tu dolor. Déjate llevar. Entrégame tu alma. Alex. ¿Por qué yo? Porque eras mía y de nadie más. Lo único que querías era no estar solo. Y así no van las cosas. Así no funcionan, Alex. Deja de hablar y acaba con tu insignificante vida. Nunca fui tuya. Nunca. Nunca más. Hola. Hola. Pero sonríe un poco, mujer. Se te ve un poco apagada.